no chips since 98. Went so game until we hold that cheese between our toes thanks to our ex manager. And I play with big heads, but they drop scavengers. All my furniture. Oh. Oh. Ok. Bueno, buenas tardes. Soy Yama de Yama Spanish, Yamamoto Spanish Language Solutions. Y esto es Yama Culture. Y el tema de hoy es jugar o usar el Wii, el Nintendo Wii, como juego de repaso, ¿sí? Toda esta semana he estado hablando sobre cómo ludificar su repaso, su revisión del año, su repaso de para exámenes finales. Y hoy, wow, fue un día, fue un día muy, muy, muy excelente, ¿sí? Y lo que les voy a enseñar es cómo usar, o cómo uso yo, el Nintendo Wii, como un juego de repaso. Entonces ahí os va. Entonces, primero es Molotov y la canción es Amateur. Si conocen el video, habla sobre muchas pruebas físicas, una variedad de pruebas físicas que, o aquí mentales o lo que sea, en cuestión de hot dogs, de una competencia de hot dogs. Aquí en el salón también es una variedad de pruebas. Bueno, ¿saben qué? Mejor ahorita les explico. En primer lugar, la manera que comienzo la clase es, primero vamos a hablar sobre cómo está el diseño del salón. Entonces, el diseño del salón, aquí está, es el diseño que llamo el diseño estilo seminario. Ok, como pueden ver, hay suficiente espacio en medio. Ahí les va, suficiente espacio en medio. Y aquí está, todos viendo hacia el centro. Ok, entonces, a los estudiantes. Okay, ahí voy. A los estudiantes se les pide que hagan equipos de tres. Okay, entonces todos ahí ya saben, no, que aquí que tú y yo que sí, que no. Okay, ahí están el equipo de tres, equipo de tres, equipo de tres. Okay. Entonces, ya cuando hay grupos de tres, como pueden ver hay tres áreas, se les pide que entre ellos se den los números. O decidan quién va a ser el número 1, quién va a ser el número 2 y quién va a ser el número 3. Ya cuando deciden o hayan decidido quién va a ser el número 1, número 2, número 3, les preguntan, ok, todos los que tengan el número 1, levanten la mano. Entonces ahí todos levantan la mano y dicen, ok, número 1, todos los número 1 se van a ir a sentar en este lado. Entonces ahí de repente escuchan a todos los estudiantes diciendo, no, luego todos los que son número 2, a ese lado. Y todos los número 3, ok, los número 3, a este lado. Y ya se quedan así preocupados, saben un poquito qué es lo que va a pasar, ya se les explica que ya están en tres equipos, ok, equipo escarlata, equipo púrpura y equipo Onyx, o el nombre que ustedes quieran, lo que sea, ¿sí? La cosa es que van a ser tres equipos. La razón por la que son tres equipos es porque solamente tengo tres controles de Wii. Ahora, la manera que jugamos es esto. ¿Sí? La regla es esta. Bueno, la manera que jugamos es así. A cada equipo se le va a hacer una pregunta en la primera ronda. Se maneja por rondas. Entonces, primero va a ser una pregunta para el primer equipo, digamos equipo A. A ver, déjenme ver si aquí se ve. Muy bien, equipo A, ¿no? Se le hace una pregunta, lo que sea, ¿no? Y las preguntas las pueden sacar del repaso, del examen, de donde ustedes quieran. Yo tengo aquí mi vaso de repaso, ¿ok? Tengo mi vaso de repaso donde saco las preguntas. Entonces, digamos que a Chuchita, le hago la pregunta, ¿eh? ¿Cómo se dice hola?
Y tienen 10 segundos para contestar. Pum, 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 pum. Si en 10 segundos no pueden contestar, aún con la ayuda de sus compañeros, los compañeros pueden ayudarla. Si no contestan en esos 10 segundos, el equipo, el próximo equipo, tiene 5 segundos para poder contestar la misma pregunta y recibir los puntos. Y si en 5 segundos no pueden, el tercer equipo tiene 3 segundos para poder contestar la pregunta, ¿sí? Si contestan la pregunta correctamente, otra vez, todos pueden usar sus compañeros para que les ayuden. Si pueden contestar la pregunta correctamente, ¡pum!, se les da 2 puntos al equipo. Entonces ya se hizo la pregunta y luego, ok, próxima pregunta, segunda pregunta, ya comenzamos con el segundo equipo. Y se le hace la pregunta y tienen 10 segundos. Si no saben, ya se va al tercer equipo, se le da 5 segundos. Y si ellos no pueden, va así al primer equipo. Y así lo hacemos, pero por una ronda. Entonces son 3 preguntas que se hacen la primera ronda. 1, 2, 3. Si se contestan las preguntas, viene lo bueno, que es ya la cuestión física. ¿Sí? Tienen que hacer una prueba física o un ejercicio, una actividad física. ¿Ok? Y ahí es donde viene lo bueno. Déjenme, les doy la vuelta aquí. ¡Wow! Debería ir más lento. Podemos ver. Aquí está. Aquí estoy, muy bien. Entonces, los estudiantes usualmente no saben estar aquí. Déjenme, pongo acá. Muy bien, los estudiantes dicen, ok, y ahora es una. Ahora se dice a los estudiantes, ok, de cada equipo solamente necesita una persona por equipo en el centro para la actividad física. Y todos los niños se quedan viendo así como, ay, no, yo no quiero hacer la actividad física. O hay niños que saltan luego para hacer la actividad física. Entonces, en el momento que apago las luces, así que dicen, se quedan como que, ay, ¿qué va a pasar? Muchos dicen, ay, van a bailar. Y de repente hago esto. Ahorita los veo. Y saco el juego del Nintendo Wii. Y los niños empiezan a decir, oh, wow, vamos a jugar. ¿Dónde está el Nintendo? ¿Dónde está el Wii? Si lo pueden ver, está como asociado allá abajito a la derecha. De hecho, aquí lo voy a apuntar. Pum, 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 pero estaba cubierto por esto. Todos los estudiantes no lo ven. A ver, voy a subir esta. Pum, pum, pum. Ok, ahí va. Excelente. Saco el Nintendo Wii, el control del Wii. Y cambiamos la pantalla. Y si pueden ver, ok, pueden ver, ¿dónde estás? Ok, y de repente toca uno. Ahora se le varía, digo, si ustedes nunca han jugado Wii Sports, este Wii Sports aquí, el normal que viene con el Wii, Tiene muchos juegos que pueden hacer, ¿sí? Mientras que esto se prepara. Y el chiste es de que uno no les dice a los estudiantes cuál va a ser la actividad física. El chiste es de que ellos... Oh, gracias. Vamos a... Sí, el chiste es de que los estudiantes vayan sin decirles para que sea una sorpresa. El chiste es de que constantemente sea una sorpresa cuál va a ser el juego. Que tengan ese interés, ¿sí? Entonces, si ya han jugado ustedes el Nintendo Wii, saben que existen todas estas... Aquí vamos a poner... Uno, aquí soy yo, ahí estoy yo. ¿Qué les parece? Ese es mi. Ajá. Ok, lo que sea. Si tienen, por ejemplo, pueden tener hasta 4 Mis. Entonces... pueden poner 3 Mis o 4 Mis, lo que sea. Y aquí están todos los juegos que existen.
Okay, aquí en el juego. Los que yo usé, si han jugado esto, es el de béisbol, de home run derby, el de box, el de pegarle a las bolsas, y también usé el de esquivar las pelotas, ¿sí? Y lo padre es de que lo juegas y... Ah, la manera que obtienes puntos, ¿ok? Entonces, en las preguntas, si tú contestas una pregunta correctamente, en la parte de preguntas, son 2 puntos por respuesta correcta. Pero en el Wii, digamos que es el de Home Run Derby, ¿ok? El de Home Run Derby, al equipo se les da los puntos que haces en el Wii. Entonces, digamos que en el Home Run Derby son 10 puntos y son 10 home runs, a tu equipo le das 10 home runs. O, por ejemplo, si es en lo que es el box, okay, que pueden llegar hasta 15, entonces se les da 15 puntos al equipo. O, bueno, lo que tu equipo haga, eso se le da a tu equipo. O tu atleta, o como quieras decir, la persona que hace la actividad, ¿no? Y lo padre es esto, que no solamente hacemos Wii Sports, Wii Sports, que ta si también... También hacemos, voy a poner aquí, también hacemos Mario Kart Wii, a ver si se puede ver. ¿Se puede ver? Muy bien. Mario Kart Wii, y déjenme les digo que en cuanto ven Mario Kart Wii ahí en la pantalla, wow, se vuelven locos, se vuelven locos, se vuelven locos, ¿ok? El chiste es de que los estudiantes, que sean 3 estudiantes diferentes cada vez, ¿okay? Que no se repite, que traten que no se repita. Van a haber muchas personas que van a decir, oh, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer. Y sabes qué, no hay necesidad de forzarlos, porque si no, pues le quita lo divertido, de verdad. Pero el chiste es variarlo. Entonces ahí está el Wii, el Mario Kart Wii. El otro que uso es el, si lo conocen, les voy a decir ahorita, es el Wii, aquí está. No, este no es. Es el Wii Sports Resort, que aparentemente no lo encuentro, pero no le hace. Y lo padre del Wii Sports Resort es de que, aquí está. Por supuesto que lo tenía. Oh, okay. Ahí está. Sí, es el Wii Sports Resort. Y ahí también tiene muchos juegos. El único que yo uso aquí de Wii Sports Resort es el de básquetbol. Okay. Pero, y más que nada es por falta de tiempo, porque aunque no lo crean, jugar, digamos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, una carrera de Mario Kart y el básquetbol, esas son 5 actividades físicas más las 3 preguntas que se les hacen. Eso toma, más explicar las reglas, eso toma todo el periodo, aunque no lo crean. Ahora, para agregarle una última cosa, es yo lo que hice esta vez es. Para el básquetbol puse 4 jugadores en vez de 3. Y los estudiantes se quedaron como, oye, ¿quién es? ¿Por qué 3? ¿Por qué 4 si somos 3? Y les dije, pues, ¿sabes qué? Yo voy a jugar. Digo, ¡ah! ¡Oh! Entonces los estudiantes dicen, ah, usted no puede, usted no puede. Ahí va, le pongo el de básquetbol y dejo que los niños vayan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y ya digo, yo soy el último. Yo voy a ver cuántos puedo hacer. Y los niños se quedan así como, no, usted no puede jugar básquet. Y de repente, cuando ya ven que estoy metiendo canasta tras canasta, se quedan todos bocabiertos. ¿Sí? Es muy divertido, es muy divertido. Déjenme, se les digo. Y en un viernes, hacer esto, wow, de verdad ayuda muchísimo en conducta de los estudiantes. De verdad los mete cuando ellos están jugando, le echan porras a sus compañeros. Cuando hay una, entre comillas, rivalidad entre algunos estudiantes o amigos, porque recuerden que primero son amigos que se juntan y luego los tiene que uno
esparcir, ¿sí? Y luego pues tienen que ir contra ellos mismos en una cuestión física. Se pone muy, muy ameno el asunto, ¿sí? Les voy a ser honestos, en el Mario Kart Wii, como constantemente están cambiando de posiciones, y ya cuando escuchan cómo cada equipo le está echando porras a su compañero y todo, y cuando gana uno, no, la verdad se pone muy, 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 muy bueno, muy sabroso el ambiente, ¿ok? Y les voy a decir que eso va a tomar todo el periodo. Y es otra manera fácil de poder, o más bien súper, súper, súper amena de poder repasar. Y es súper, es bastante activo y físico y divertido. Bueno, es que la verdad me la paso muy bien cuando pongo el Wii con el repaso. ¿Ok? Espero que eso les pueda ayudar para poder hacer una... Un día tan siquiera de repaso divertido para ustedes, ¿ok? Entonces, esa es mi sugerencia. Bueno, ya para terminar, si les gustó el video, por favor toquen like. Si tienen alguna sugerencia o comentarios, por favor pónganlos allá abajo. Suscríbanse. Perdón, es que ahorita estoy... Suscríbanse al canal. Ya saben, mi canal es... Solamente pongan Yama Culture. Y recuerden, si ustedes quieren... tienen un canal y quieren que tenga subtítulos en español e inglés, mándenme un mensaje. Y pues soy Yama, de Yama Spanish Language Solutions. Esto fue Yama Culture. Recuerden, es usar el Nintendo como un juego para un juego de repaso. Y bueno, sobrevivimos la semana y ahora tenemos un puente de 3 días. Sí, ok, bueno, entonces, si tienen tele, ahí se ven, chao.